Muy buenas, Charmander, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Y hoy, chicos, vamos a analizar un vídeo el cual me habéis pasado muchos de vosotros por Twitter. Y es un vídeo en el que supuestamente capturan a Mewtwo en Pokémon GO. Y ojo, vamos a recalcar esto de supuestamente porque sí, es muy supuesto, demasiado supuesto. Antes de nada, chicos, me gustaría por un reto de 4000 likes en el vídeo para más Pokémon GO. Así que tú, si ahora mismo estás viendo este vídeo, vete al botón de like y púlsalo, pero bien fuerte, que se note que lo estás pulsando, maldita sea, Mike. Y bueno, chicos, el caso, como veis, chicos, aquí os pondré a continuación un vídeo en el cual capturan a Mewtwo en Pokémon GO. Os lo voy a poner, chicos, y quiero saber si vosotros sois capaces de detectar los fails que hay en el vídeo. ¡Vamos allá! Que habréis notado obviamente unos cuantos fails, ¿no? El primero y quizás más notable es que ese fragmento os le he puesto sin música, pero no porque la haya quitado yo, sino porque el vídeo original no tenía música, quiero decir. O sea, suben un vídeo en el que capturan a Mewtwo cuando directamente ya el juego se te graba con el sonido del juego incluido y te molestas en subirlo sin música, tío. Realmente no, realmente esto se trata de un montaje, chicos, de un vídeo editado, de un vídeo hecho en postproducción, no se trata de un gameplay del juego en sí, puesto que si lo hubiesen hecho en el propio juego, el vídeo tendría música y por lo menos sería bastante más fiable. Pero es que ya digo, chicos, que ese no es el único punto el cual nos puede decir que esto es falso. La siguiente cosa extraña que podemos observar es una especie de corte que sale justamente cuando van a meter la valla y luego cuando van a meter la Pokéball posteriormente. ¿No habéis notado que hay un corte un tanto extraño? Como que de repente sale el menú de la valla y de repente se vuelve a cortar y vuelve a salir la valla en combate. O sea, ese es cuanto menos extraño. O sea, es extraño de cojones, maldita sea. Luego lo siguiente, chicos, es que si os fijáis, sale el circulito de capturar a Mewtwo en rojo. Un rojo que es demasiado rojo, por no decir muy muy rojo, pero bueno, igualmente, chicos, si os fijáis, está en rojo, que significa cuando está de ese color, que es súper súper complicado capturarle, ¿vale? Le captura la primera con una maldita Super Ball. ¿En serio me lo estás contando? O sea, yo por lo menos para capturar un Pokémon con ese ratio de captura necesito 999.991 Ultra Balls. Si va este tío y lo captura la primera, ¿en serio me lo estás diciendo? Y no, obviamente se nota a leguas que está un poquito fakeado, pero bueno, no importa. Vamos ahora con la siguiente prueba. Vamos, que básicamente ha capturado un maldito Weedle, tío, o sea, no un Mewtwo, pero bueno, vale, o sea, porque la ha capturado súper sencillo, tío, eso parece una mierda de Weedle, compañero. Y luego también al registrar en la Pokédex sale otra especie de bug bastante extraño, como un corte que ahí no tendría por qué haber ningún corte, ya que supuestamente lo que nos quieren dar a entender es que este vídeo está sin editar, pero hay otro corte. Y atención, chicos, porque ahora vamos a fijarnos en Moltres, Zapdos y Articuno. ¿No notáis nada raro? O sea, ¿veis ahí a un par de Bigardos increíbles que vendrían siendo Zapdos y Articuno, y luego Moltres, que parece ser que tiene nanismo? O sea, what the fuck en esa Pokédex, o sea, está, digamos, bugueado. Aparte, supone que sale el Pokémon como si lo hubiese visto y no lo hubiese capturado, porque realmente, yo por lo menos, si entro en Pokémon GO, en mi Pokédex, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, y os invito a todos a hacerlo, ¿vale? Dirigiros a la parte de la Pokédex, realmente, cuando os dirigéis a ese número, os van a salir como que directamente no habréis visto ni siquiera los Pokémon. Yo, por ejemplo, los Pokémon 144, 145 y 146, que si no me equivoco son los pájaros legendarios, no me sale nada, y a este tío le salen ahí como que dices, what the fuck, tío, o sea, en serio le salen como que les han capturado. Pero es que aparte de esto, a este maldito hombre le sale que ese Moltres es más pequeño que Dratini, o sea, digamos que lo ha hecho un pelín mal, pero bueno, vale. Y luego simplemente con mirar la descripción de este vídeo pone "It's just a prank, bro, just a prank", o sea, que significa que es una maldita broma. Así que tampoco hacía falta ser un lince, pero muchos de vosotros, chicos, me habéis pasado este vídeo, me habéis preguntado acerca de este vídeo, y bueno, simplemente quería solucionar este par de dudas para todos aquellos que las tuvieseis. Pues nada, que deciros que es 100% falso, que no hay legendarios en Pokémon GO, y que los legendarios que hubo fueron los que ya os enseñé en el canal, y que realmente esos legendarios han sido retirados de la gente que los tenía por parte de Niantic. Así que ahí está, chicos.
únicos. Todos los demás vídeos y más capturando legendarios, porque no han aparecido en cuanto a captura, son 100% fakes. Así que chicos, sin más, espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Si es así, que dejéis un pedazo de like, vuestro comentario, vuestro todo se agradece. Que os suscribáis si es que aún no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!